Do Grupo Capoeira Brasil. Eu queria mandar um abraço para todos vocês, convidar que vocês treinem capoeira comigo na minha academia, capoeira é um arte marcial, qual vocês vão trabalhar o corpo inteiro, a cabeça, a mente, musicalidade, ritmo todo. Pratique capoeira sempre. O pé passou e o moleque não viu. Es que bueno, pues el Grupo Capoeira Brasil, nosotros tenemos una metodología propia, hacemos capoeira regional de Mestre Bimba, pero con una metodología propia. El Grupo Capoeira Brasil tiene una metodología por fases, entonces la clase es muy sencilla, nosotros comenzamos con un calentamiento, una articulación, se van haciendo los movimientos básicos de la capoeira, las esquivas, los ataques y los movimientos de dominio, entonces uno aprende a dominar el cuerpo. Posteriormente, al final de la clase, las personas también aprenden en la capoeira, aprenden cinco cosas fundamentales. Arte marcial, música, danza, acrobacia y el portugués. Entonces, cuando no entrenan en Brasil, tiene un elemento más que aprender el portugués. Al final de la clase, se hace un aprendizaje de los cantos, los coros, las canciones, los instrumentos, las personas que reciben los instrumentos y se finaliza con una roda. La rueda es la cual se pone en práctica todo lo que uno aprendió en la clase. Es el entrenamiento en sí de la capoeira, con música en vivo, salen de parejas haciendo un yogo de capoeira. También, algo que es de la cultura de la capoeira es el maculele y el samba de rodas, que es en el cual uno, el maculele es una danza con palos o con machetes anteriormente, la cual sale a dos, haciendo con tambores, representando una lucha de los esclavos africanos. Y el samba de rodas es la parte de samba que uno tiene la capoeira, que salen las personas jugando en un ritual, el cual salen los dos a jugar, hombre y mujer.